que esto está que arde. Mirá. Hoy una visita se carga así, arrastra a un jugador de la casa. ¿Quién querés que continúe? El voto es positivo, a no confundirse. GH9009, Noelia, Sol, Francisco, Aiza o Delfina. GH9009. ¿Qué pasa por ahí? La bandera, mirá que la bandera de furia, mirá la bandera. Increíble. Bueno, vamos a hacer algo, Vamos a entrar a la casa a saludar a los chicos y después... Ay, hay tanto para compartir porque volvió el amor a la casa, chicos. Igual nunca se fue. Vamos, vamos ahí. Ay. Jugadores, chicos, hola. Hola. Ahí viene Santi. ¿Sí? Vamos. Chicos. Ay, no me llamaron, Ay, sí. Hola, Santi. Vamos, que tengo mucho que hablar con ustedes. Wow. Ay, ¿quién lo traje? Todos. Sí, cada vez. Hola, Santi. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan con las visitas, con los seres queridos? Todo bien, súper lindo, súper. ¿Nominados? Ah, los nominados vamos al medio, ¿no? Hola, Santi. Hola, Gata. Hola, Emma. Hola. Hola. A ver, lo veo Mateo ahí. Sol. Francisco, ¿qué tal? Ah, van ustedes. Hola, Vir, ¿qué tal? ¿Cómo anda Zoe? Que la veo por ahí. Todo bien, acá está. Flor, ¿cómo va? Hola, Santi. Hola, Santi. Hola, Bauti. Hola, Juli. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Cómo anda Facu? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? ¿Cómo está Franco? ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Mateo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, bueno, Santi. Muy bien. Tengo muchas novedades para ustedes. Primero, los quiero felicitar a todos los que están adentro de la casa, los jugadores de la casa, porque ya entramos prácticamente en el último mes de competencia fuerte. ¿Y por qué digo? Casi estamos con un pasito en junio, falta una semana. Y poco a poco, cuando vaya avanzando junio, ya se van a ir viendo el perfil de los finalistas. Y después, los últimos días, es otra instancia de la competencia, cuando empezamos a desandar este juego todos estos meses, y van a quedar los 4 finalistas rumbo a la final, que es de 3. Bien. Estamos, ¿me siguen? Sí, perfecto. Para eso falta. Les dije que íbamos a terminar los primeros días de julio, y esto es así. Cuando tenga la fecha exacta se las voy a decir. Dependemos de un par de partidos que están en el medio. Por eso no se las confirmé aún, pero imagínense los primeros días del mes. Bien. Perfecto. Estamos también siendo parte, creo, si no me fallan los cálculos, de la edición más larga en la Argentina de GH. Así que eso también va a pasar a la historia. Ustedes son parte de esto. Y la verdad que quiero felicitar a todos los jugadores que arrancaron allá el pasado diciembre, porque han hecho... chicos, lo posible e imposible para llegar hasta esta instancia, y también obviamente a los que se han ido sumando, que tampoco le quiero quitar mérito porque es muy difícil llegar cuando un grupo está armado, cuando una casa está funcionando, es muy complicado, porque la misma casa generalmente los saca. Sí. Bueno, el otro día se forró, Juli. Sí, lo sé, maldita la corrida en la cual agarré ese sobre porque... ya me comí la salida de Mauro, que me hizo sentir muy mal, y además la de Roque era como mi contención acá adentro. Pero igual las familias que entraron y los amigos, la verdad que conecto un montón con ellos. Entonces, es una lástima para mí, pero la verdad que no me dejaron solo un minuto y la verdad que nos divertimos un montón. Así que... igual se mataron casi por ese sobre. Ustedes no saben lo que fue en cámara lenta esa corrida. No. Ya van a ver cuando salga, van a ver, porque es muy genial. El televín de eso es muy genial. Porque todos, algunos que estaban desde la cocina saltaban, no sé ni cómo llegaron, se estrujaron todos contra el espejo. Eso por un lado, chicos. Por otro lado es esto. Este es el premio para la visita. Por esto van a jugar los que están ahí esta semana. Los que quedan. Pero ¿por qué digo los que quedan? Porque a medida que pasen los días van a quedar cada vez menos. De hecho, escuchen bien. El liderazgo de esta semana lo van a jugar los jugadores. Bien. Y los mismos jugadores van a ser quienes elijan, el que gane ese liderazgo, quien elija el próximo jueves quien quiere que se vaya de la casa. O sea, se va el jueves. el jueves, eso por un lado. ¿Cuántas veces digo por un lado y por el otro? Pero es que mucho practicarle si quiero que me entiendan, si no me hacen una pregunta. Hoy cuando terminemos el programa, se va a abrir la placa positiva para todos. Es decir, la gente va a empezar a votar en positivo quién quiere que gane este premio, esta casa. Para la visita. Después hay más sorpresas para los jugadores. Esta es para la visita. Cuando jueguen el martes la prueba del líder, los jugadores van a ser el encargado o encargada, quien gane el liderazgo, de sacar a quien quiera de la casa. El resto lo va a hacer la gente a medida que vayan pasando los días, con las votaciones. Perfecto. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, en un ratito vuelvo entonces. Ahora los van a llamar en instantes al confesionario y cualquier duda que les quede me la preguntan en un ratito. Dale que tenemos una noche larga. Chau, Santi. Miércoles. Una casa. Che, una casa. Creo que no. Sí, en un rato lo no, solo los familiares. Claro, los familiares. Sí, ya sé, pero los 5. A veces sacan alguno y mandan al minuto. No, en la positiva mandaron todos al minuto. Ah, no me acordaba de eso. Jueves a uno. Hoy hablamos de el jueves, alguien en Challenge. Dijimos, mirá, se van a ganar una casa. Dijimos, no creemos. ¿Qué dijo? No, 2 semanas en la casa y se ganan una casa. Un viaje. Quizás un depto. Bueno, es una casa. Es una locura. Es un montonazo. ¿Y viste que te dije? Alguien va a tener que elegir quién se va. ¿Quién gana el liderazgo? Sí, mal, hay que preguntarte si vos podés jugar de vuelta. Como yo puse. Ay, eso es maquiavélico. Fue te pillo en el liderazgo. Algo de eso. ¿Eh? Para mí no se escucharon ellos. Igual no dijo cómo nos vamos a ir el resto. Dijo que el jueves la capa iba. Recién el jueves se va un. Hoy ya mismo empiezan a votar la gente por quién quiere que se quede. Placa positiva, ya estamos toda la semana. Se van a ir yendo, ya a partir de ahora se van a ir yendo. Y el domingo se decide quién es el liderazgo. A partir de mañana. A partir de mañana solamente se va uno. Y los que queden el jueves, pero van a quedar 3 menos. Atención, por favor. Emanuel, Noelia. ¿Vamos todos? Ay, los dos. Al confesionario, muchas gracias. O sea, durante la semana es placa normal, boludo, que yo esa campaña. No. El jueves, si va uno porque yo soy el líder. ¿Qué? Hacer cosas nosotros con esos premios. No, es para la gente. Para la gente, por eso si vos le querés para la casa. Ay, Dios. Ay, qué fuerte esto. Entrando las dos juntas, la madre y la hija. Vamos, séntate ahí. Hola, Gran Hermano. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, chicos. Sí. Este es vuestro momento para contarle a la gente por qué deben quedarse en la casa. Los escucho. Bueno, yo me quiero quedar en la casa, primero y principal, por la gente, por mi sueño. Tengo una meta que yo le comenté a la gente, que me encantaría llegar a la final para poder usar el premio para otras cosas que tengo en mente, que ya les voy a ampliar, que es ayudar en realidad. Y nada, siento que estuve mucho tiempo, que merezco quedarme, igual que mis compañeros, pero yo, sobre todas las cosas, me quiero quedar con Noé lo más que se pueda. Y estoy muy agradecido de mi familia, de la gente que da su voto, que gasta su platita para que yo esté acá. Así que nada, vamos Emma Beach a la final. Y estoy muy contento. Y muchas gracias a mi familia, a la gente que vota para que me quede, que me hace el aguante ahí afuera. Estoy muy contento, muy agradecido y gracias. Gracias, gracias totales, gente. Gracias. Los Iconics, los amo. Acá, los llevo siempre. ¿Vos querés decir algo? Bueno, nada. Yo gracias a la Argentina, gracias al pueblo. Vamos todos por Emma Beach. Y vamos también por la casa para el pueblo va a ser esta. Así que nada, yo estoy feliz y ojalá, bueno, lo logremos. Y si no, me siento en la calle y sigo buscando el logro en la puerta. Así que bueno, nada, saludo a mi país, saludo a la música nuestra de Córdoba. Viva el cuarteto, viva la música, viva Gran Hermano, que el pueblo, viva, viva, viva. Una última pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Quién querés que abandone la casa? Qué difícil. Hace falta que diga yo eso. ¿Yo digo? Sí. Florencia. Noelia. ¿Estás de acuerdo? Y sí. Estoy de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias. Chau, mucha suerte, chicos. Gracias. Chau, los amo todos. Gracias, gente. Chau, a votar, a seguir mandando votos. Gracias, gracias, gente. Los amo. ¡Viva Argentina, carajo! Argentina, Uruguay y toda la gente que nos ve. Pero yo soy argentina. Obvio. Tan, 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 tan. Los amo, Iconics. Gracias por la banca. Los amo. Gracias, gracias. Sí, sí, te preguntan cosas. Está lindo. Es distinto al minuto que solemos tener solos. ¿Qué? Un poquito más, me parece. Estuvo bueno. ¡Guau! No, vas... ¿Hablas vos? Bueno, pero vos y luego le preguntan una cosa. La puedes poner al lado de nosotros. No, su casa. No. Atención, por favor. Ahí te van a pasar Sol. Sol. Sol, ¿viste? Florencia, al confesionario, por favor. Pensé que dijo Zoe. Sol. Hola. Saludos a todas las pibas, loco. A la piba tan modelo loco. Llama de Zamora, dale, loco, voten. Uki. Vamos. Hola. Buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Siéntense, por favor. ¿Cómo están? Bien. Me alegro mucho. ¿Y Sol, estás contenta con el premio que se avecina? Sí, obvio. Recontra contenta. Con ganas de ganarlo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ganarlo entonces. ¡Vamos! Bueno, niñas, sí. A ver. ¿Preguntas? Las escucho. Ah, bueno, ¿querés hablar vos? Sí. Bueno, nada, yo quería decir que tengo mucha ganas de que Flor se quede, que siga acá en la casa jugando. La verdad que, o sea, viéndola desde afuera, veía que la estaba pasando re bien, que se estaba divirtiendo como nunca, que está siendo literalmente ella como es auténtica. Y acá ahora cuando entré me doy cuenta de que es así, o sea, literalmente algo que se lo dije en la cena y se lo he dicho estos días, que admiro mucho su manera de ser, cómo es en la vida, cómo se, como que no, o sea, ella va, tiene una idea, una creencia, algo, y va y sigue como convencida con eso. Y le dije eso, como que admiraba eso de ella, como que no le importa lo que digan los demás, y convencida con sus valores. Así que como que me gusta que siga en la casa para que... Bueno, siga como explotando esa parte de ella. Florencia, ¿qué querés decirle al público? Al público le digo que gracias. Estoy muy, muy feliz por haber llegado hasta acá. La verdad es que me quedo con ganas de más. Así que, bueno, espero que hayan votado y vean cómo es la gente de acá adentro y quién realmente se lo merece y quién no. Así que, nada, espero que me hayan apoyado en esta. La verdad que se los voy a agradecer un montón. Pero bueno, yo estoy muy feliz acá adentro, no me quiero ir para nada. Esta es mi vida ahora. Así que nada, aguante a la gente de afuera. Los amo un montón, a mi familia, a mis amigos y a la gente que está ahí apoyando. Así que nada, espero que se dé todo como quiero que se dé y como creo que se va a dar. Así que nada, eso, muy, muy feliz. Y gracias a ustedes por traerme a Solcha, que es mi mejor amiga. Y estuvo en momentos muy duros y este es el mejor momento de mi vida. Así que también me encanta compartirlo con ella porque me gusta que me vea feliz, ya que me vio muy mal. Así que envíen la palabra Sol al 9009. Dale. Florencia, voten. A ver, ¿quién querés que abandone la casa? Emma Beach. Sí. Sol. Igual. Muchísimas gracias y mucha suerte, chicas. Gracias. ¡Los amo! Buenas noches. ¡Vamos! Pará, han gritado de todo acá, pero que se bañe nunca. Claro. Bueno, claro. ¿Cómo anda ahí? Mirá. ¿Cómo anda ahí toda la troupe? ¿Bien? Bien. ¿Quién sale primero esta noche de placa? Emma. ¿Emma con Noelia? Están todos agazapados ahí. Ya lo veremos. Antes de eso te muestro la placa y vamos a la nota porque volvió el amor en la vida de Julia, ¿eh? ¿Quién quiere que continúe el voto? Es positivo. GH9009, Noelia, Sol, Francisco, Aiza, Delfina. Ya volvemos a la casa con más confesionarios, pero antes de eso lo prometido durante toda la tarde fue esto, darles un poco de esto. Juliana seduce sí, a Francisco y mucho más después de un grito que le dicen que está soltera. Mirá. más bueno, ¿eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿Viste? ¿Viste cómo lo mira? Tu papá te ama. No me lo imagino enojado igual, ¿eh? ¿A quién? A él. Cort, Martínez Cort. Sí, mal, boludo. Vos enojabas, agarrate. O Cort. ¿Ya se enojó alguna vez? O... Mirá los tazos que tiene este. Mirá quién habla. Igual vos también tenés ojos claros. Va, vos te... ¡Basta, Pancho! ¡Dejá de enamorarme, cortala! No puedo, boludo. Amenaza. ¿Qué crees que haga? No se puede vivir así, traen gente nueva y uno se enamora. Es muy fácil. Francisco, bro, aprovechó la oportunidad. Ya que Mauro no está votado. ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Que vengan a gritar si me seguís queriendo! No, porque no, hermano. ¡Tiro todo por la obra! ¡Vamos, me voy a comer un chabón! Está soltera, Julia. ¡Qué mierda! ¡Ay, los pies! Bueno, pero mandame tandas. ¡No tengo nada! Se está soltando, ya sabía. Ya sabía. Arre. Tiene contenido sexual con Pancho, ¿verdad? Y Pancho... Pancho le había dicho que afuera iba por ella. Y esto pasó, mirá. Hey, quiero decirte algo. De última, no duermas en esa cama. Dormí conmigo, pero no es porque en esa cama se van todos. ¿Entendés? Se fue Rochi, se fue Paloma. Sí. De última dormí en la mía, pero no duermas en esa. Y ella dormió. Bueno. Bueno, dice, no, yo le dije al que duerma conmigo. ¿Quién entra a la habitación? ¿Quiénes están? Hay dos personas. ¿Pancho y Furia? ¿En la misma cama? En un momento, pero muy cortito. ¿Que ustedes no se dieron cuenta? No estábamos. No estábamos. Pero que se vino Pancho y ella no se dieron cuenta. Pancho se fue hace como una hora. Bueno, voy al baño y me dormí. No, los amo. ¿Sabés qué tantas ganas de dormir con nuestro cuarto tenía? Hablando de la mamá de Zoe. Es re peor la perra. Pero no da. Nico está llorando por Mauro. ¿Quién? Llorando por Mauro con la foto pegada. No, yo quiero ver la cara de Darío. ¿Cómo se entere? No, me va a dar un infarto. Ay, no. Ay, me conoce la cara de Darío, ¿no? No, la quiero ver, por favor. ¿Se la vas a contar vos? Pero bueno. No saben lo que son los cantos acá durante el informe. Sí, Darío se levanta, amanece, y Virginia me ha dicho, ¿qué va a pasar cuando se entere Darío? En un momento Darío busca una excusa para ir al cuarto de las chicas, con la cosa de cambiar las pilas y qué sé yo, y descubre que su hijo está durmiendo con Furia. Y él le dijo, no duermas con ella, tenés cuidado, me comprometés con mi juego. Esto pasó con Darío y tuvo que ver... Igual es un chico grande ya, ¿no? Claro, ¿ves? Sí. Está, que disfrute, por favor, mirá. ¿Viste si me ganó la pila? Claro que sí. Yo te toda la boca roja hoy. Gracias, boludo. Se portó bien, ¿eh? ¿Se portó bien? Vamos, Darío, ¿verán el máster? No, mentira, no. Vamos, Darío, bien. Y además no puedo hacer Darío. Hasta para que tenga suerte me lo traje hasta la cama. ¿Viste? Pará, si no hubiera estado Gran Hermano, le tuve una patada en el culo ahí. Diciendo, ¿qué te dije? Pará. Tremenda la escena que acabamos de ver porque era un padre que le había dicho que haga algo a su hijo no le hizo ni caso, nada. Igual nada. Pancho, por esto. Alto que, a ver, pará. A ver, alto falluto acá. ¿Qué pasa acá? Alto falluto. Después cuando estaba en la tribuna los furiosos decía, ay, ¿qué hago acá? Ahí lo tenés al falluto. Aguante Darío. Y el decorado se calla, gracias. Sí, no te pregunto entonces si te gustó la pareja o no. No, no. Mira. Por suerte Mauro se liberó. Ahora, anoche Mauro estuvo con vos. ¿Estuvo con vos anoche? No, no, conmigo y con un par de los chicos. Ah, pero no pasó nada. No, basta. No, por favor, basta. Mirá que van saliendo y... No. ¿Cómo anda, Manzanita? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Pancho ha tenido la oportunidad de estar con Cata afuera y no, cuando entró a la casa todo con furia, imagínate vos. Ah, pero había onda, había algo, ¿o no? Y mirá cómo he elegido, ¿A vos te gustaba entonces? ¿Te gustaba? ¿Y si lo hubiera gustado, hubiera estado? No, él la buscaba. Llegó la ley, escuchá. Al final, como dije yo, no estaba enamorada. Lo único que buscaba de Mauro, ¿qué era? Lo que buscan todas las chicas. Bueno, algo para decir, Chula, vos, a ver, sí, la voz de la... ¡Es un montón! Sí, bueno. Chicos, que disfruten, por favor, pasen a lindo, para eso está la vida. Repercusiones en la casa después de esta nueva pareja, no sabemos qué es todavía, mirá. Ya. ¿Pancho al final en ese cuarto? Chan. Que te cuente él. No, durmió en el cuarto de chicas y con curia. Lo que yo no entiendo es con qué intención. O sea, venís a pasar unos días. Julio se la pasó con el padre. Viejo de mierda, hay que sacarlo. Yo siempre defendía. Encima Darío se me aconsejaba a Mauro, ¿viste? Le decía salir de ahí, es un quilombo, para quilombo. Entonces ella lo odiaba. Bueno, gente, hoy es el día. Francisco al 9009. Mi estrategia me ha llevado hasta acá. Creo que fue muy buena porque los chicos no saben dónde estoy parado. Creo que no lo tienen claro. Fue tan buena que ni yo sé dónde estoy parado. Me llama la atención el chico, qué estrategia tiene. No. ¿Pero qué vino a generar ese contenido acá? ¿O está jugando como un jugador de ustedes? Que quiere un jeep y... Pues si nosotros nos vamos, si no nos vamos hoy, bueno, lo máximo 5 días más, chavo, afuera. No me quiero ir un carajo de la casa. Panchito vino y me ayudó mucho en eso y creo que estoy para un poco más. Así que un último empujón. Pero no sé si le garpa a Darío esto. No, para mí no. Y la única manera que puede agarpar es que Juliana se recaliente con el pibe y quiera proteger al padre de acá hasta la final. Ahí cagué yo. Si llegara a quedarme, creo que voy a tener que cambiar un poco la forma de jugar. Estoy pensando qué camino tomar, pero me tengo fe y quiero seguir. Así que un beso a todos y Francisco 9009. Y ahora sí es momento de continuar con la casa, momento de que Francisco vaya con su padre al confesionario, vamos. Espera, digo de manzana, pedito lo que quieras. Atención, por favor. Francisco, Darío, al confesionario. Muchas gracias. Atención. Francesco. Segundo. Vamos. Vamos. Dale, loco. Saludos a la familia, a La Plata. Gracias por la gente de Salto, Pergamino, vamos. Berizo. Segundito. Escuchea. Estarás con Lucrecia ahí mirando, junto con Francesco y Victoria. Un beso, Sofía. Mamá. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Saludos a la gente. Muy bien. Ahí. ¿Cómo anda esa relación padre e hijo? Ay, increíblemente, una experiencia inolvidable. Total. Espero que me esté dando una mano. Se los ve muy bien, chicos. Gracias. Gracias. Francisco. Sí. ¿Qué harías con la casa? ¿Qué haría con la casa? ¿Qué haría con la casa? Alta fistocha primero. Primero una buena juntada con mis amigos. Ajá. Y nada, traer a toda mi familia reunidos. Un buen asado haría. Mm. Lo haría Me imagino. Pero, bueno, que así sea. Sí, loco. Si tenía ganas de quedarme, ahora me van a tener que sacar de una grúa, pero bueno. Bueno, ahora estamos en el momento así que ustedes deben hablar con el público y decirles por qué deben quedarse en la casa. ¿Empezás vos? Empezás vos. Yo. Y yo hablo de lo que dije la vez pasada, es llegar hasta acá y nada, ya no me quiero mover, o sea... superó ampliamente las expectativas que yo tenía con respecto a los tiempos en la permanencia de la casa y nada, ahora me tengo toda la confianza y creo que debo tener un apoyo y espero que ese apoyo sea superador. Así que bueno, nada, la verdad tengo muchas ganas de llegar hasta la final. Y aparte de la manera que está jugando mi viejo, de una manera... lleva alegría. Creo que es uno de los pocos que no hizo complot con nadie, siempre jugó solo. Así que, nada, llegar hasta acá de la manera que jugó él, totalmente orgulloso. Creo que la gente se da cuenta, por eso llegar hasta acá. Pero nada, es una locura todo esto. La verdad que estar acá con él, compartir todo esto es totalmente increíble. Aparte... Te hace pensar, te hace valorar a la gente que ahora que estoy acá, como que te hace valorar mucho más a la gente que está afuera mirándote. La verdad que yo como que tenía un problema personal y estar acá es como... es una locura. No me quiero poner... Bueno, no, pero está bien. Ellos se encontraron con una casa que Ah, y eso, quiero agradecer... Además de ustedes, a la producción, todo el programa, a los chicos son increíbles, es una locura cómo nos recibió, excepto un par de cosas, pero... Y para nosotros fue de un empujón anímico increíble, eso se nota, creo, se transmite... Tiempo. De una alegría. Así que bueno... Darío, sí. ¿Quién querés que abandone la casa? ¿Quién quiero que abandone la casa? Si tengo que elegir a uno es a Emma. Emanuel. Una última preguntita, volviendo al tema de la casa, la fiesta y la inauguración. Francisco, ¿Julián iría? Obvio, obvio. Ya con Julián me va a pedir que haga una fiesta de Psytrance, que mis amigos seguramente que están mirando van a querer. Por ahí aguanta el primer tema, no sé si sigue, pero bueno. Bueno, espero que me inviten a mí. Les mando un abrazo. Bien, Vic. Estás totalmente invitado. Muchas gracias. Mucha suerte, chicos. Nos vemos. Loco. Hasta luego. Hasta luego. Abuela. Saludos. Abuela, mamá, un beso. Nunca se me a mis hermanos y a todos mis sobrinos. No sea mística. Sí. Y a mi otra abuela, donde quieras que estés, te vamos a eliminar. Guarda. ¡Y dale boca! ¡A la boca! Che, escuchame. No. Atención, por favor. Zoe. Aiza. Al confesionario. Muchas gracias. ¿Casi te caíste de verdad? Se dio un chicharrón. 2 veces. Se tragó la mesita. Gael, chus. Gael, chus. Un kiss. ¿Puedes caminar rápido? ¿Sí? Gael, te amamos, mi amor, te extrañamos. Yo te extraño muchísimo, te amo. Yo también. Gracias por el aguante a todos. Ay, permiso. Hola, hola. Permiso. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Siéntense, por favor. Sí, claro. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Me alegro, me alegro. Aiza, ¿qué harías si ganas la casa? Bueno, la verdad que no tengo casa propia, así que sería algo, nada, sumamente soñado y nada, emocionante. La verdad que no me esperaba bajo ningún medio un premio tan importante y tan grande, para, simplemente porque vinimos a participar y apoyar a nuestros familiares. Así que gane quien se lo gane, es un montonazo y... Y nada, es desbordante realmente. Bueno, ahora sí es el momento para que ustedes hablen con la gente porque deben quedarse en la casa. Las escucho. ¿Pero yo vos? ¿Pero yo? Bueno, yo me quiero quedar en la casa porque me parece que es una etapa muy linda. Estar acá en esta instancia con los familiares. Es algo que de afuera yo me lo imaginaba y lo hablaba con mamá y decía, mamá, mirá si llego a esta instancia y venís vos a casa. Y nada, era como estar viviéndolo, es como muy loco. Y nada, quisiera quedarme porque me gustaría igualmente llegar a la final. Me gustaría estar ahí entre los 3 o 4 o hasta donde se pueda, pero me gustaría avanzar muchísimo más. Y eso. Yo, porque quiero que eso se quede. Bueno, un poco lo dije en la cena de nominados ayer. Es porque Zoe es su primer proyecto personal en el que con 20 años emprende y nada, y es un montón porque no es un proyecto de me inscribí en una facultad, por ejemplo, sino que es meterse acá en esta casa famosa, gigante, divina, donde todo un país la está viendo y está desde el primer día con su personalidad, más tranqui o lo que fuese, pero está acá. Y creo que tiene el derecho y que vale que pueda seguir, que pueda avanzar hasta donde se pueda también, como dice ella. Zoe, ¿quién querés que abandone la casa? Emanuel. Perfecto, muchísimas gracias y mucha suerte. Chao. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que me votó hasta ahora. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias a todos. Atención, por favor. Virginia. Delfina. Al confesionario. Muchas gracias. El equipo vota. Sí, vamos a ir. Vamos. Bueno, gente. Voten, por favor. Vamos, que gente. Se quede, mamá. Bánquennos, bánquennos. La Plata y todo el país y todo el mundo. Le mandamos un beso a Mer. Te amamos. Hija, te amo, te extraño. Papá, toda la Flia. Luchito, Gaby, te amo. Lucho, te amamos. Papá y también. Bueno, vamos, voten, voten, voten. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, niñas? Bien, ay, niñas. Bien. Quiero hacer una preguntita antes. Dale. Delfina, ¿qué harías si ganas la casa? Uy, qué pregunta. No sé. Creo que se la regalaría a mamá, básicamente. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Sería para ella. Bueno, chicas, este es su momento para hablar con el público, para decirles por qué deben quedarse en la casa. ¿Dados? Bueno, vamos a hablar un chiquitín cada una. Bueno, nada, estamos felices de estar acá, yo estoy muy feliz, estoy muy contenta de llegar a esta instancia, no pensé que iba a llegar realmente, me pasa eso, me tengo poca fe muchas veces, así que estoy súper feliz, les agradezco a todos los que hasta ahora me han bancado para que esté acá, les pido por favor que me sigan bancando un poquito más, falta poco, estamos en una instancia difícil, hay gente muy fuerte acá adentro, así que me tienen que ayudar. Y bueno, yo qué les voy a decir, estoy muy feliz de que me hayan dado esta oportunidad de estar acá. Obviamente me quiero seguir quedando, la estamos pasando muy bien. Quiero seguir disfrutando de mamá y quiero que se quede porque nada, sé que va a llegar a la final. Así que nada, por favor sigan apoyándola. Así que si la bancan a mamá, voten Delfina 9009. Y eso, nada, gracias, agradecerles a todos y vamos por todo. Vamos por todo, ayúdennos a llegar a la final. Virginia, ¿quién querés que abandone la casa? ¿Quién me gustaría que abandone la casa ahora? Sí. Ah, ¿de estos que están nominados? Correcto. Oh. Mira, la verdad que no quiero que abandone nadie, pero... qué sé yo, algunos de los nuevos, por ahí porque son nuevos, no sé. No, la verdad, no... Dame un nombre. Oh. ¿Digo yo? Bueno, dale. Francisco. Perfecto, muchísimas gracias. Dale. Gracias. Y mucha suerte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias, gente. Vamos con todo. Vamos La Plata, vamos Roja, vamos Alto. Sigan. Y Manzana, te extraño y dale, bancanos. Chau. Vamos. Ahí casi me trago como Fran. Manzana, te extraño, dijo. A ver, mira la remera, a ver la remera, mira. Virginia, mirá. Virginia, te vi con una estampita. Sí, acá, mirá. Vi el vivo que hiciste con Martín, Sirio. Acá. Y vi que... Virginia, Versana. A ver, dale, ¿qué dice el dorso? Santa Virginia. Vieja, bigotuda, chota, loca, quilombera, boluda, vieja berreta, concha seca, ridícula, argolluda, vieja trola, forra, verde mierda, fiestera, conchuda y con pesos, muchos. Patética, puta, pajera, petera, pelotuda, que no te importe, no les des corte, sé como un poste y contéstale así, cortita. Si te agarra esta vieja, te deja temblando las patitas. Amén. ¡Vamos, Virginia! Amén. Bueno, vamos a cerrar parcialmente todo esto porque tenemos que entrar con un nombre. Escriban, adelante, vamos. Qué linda noche, por favor. Gracias, Cris. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Quién sale primero? Chula y Cata, Os, Palo, Virginia. Córdoba. Virginia. Allá de Nick, por allá atrás. Emma. Reverdito, ¿qué dice? Virginia. Virginia también. A ver. Vamos a la casa. Jugadores, chicos. Bueno. A los dos. Estamos en la primera fase, en la primera etapa de la visita. Después se viene la segunda, que es cuando se empiezan a ir. Y finalmente, el último se lleva a la casa. Y además, cuando se va ese último con la casa... le pasa el liderazgo al jugador en cuestión. Es decir, el liderazgo de esta semana no, el de la semana próxima va a quedar en manos de quien gane esta carrera por la casa. Sandy, tengo una pregunta. Sí. No hay placa negativa para nosotros, digamos. Es solo la placa positiva para los familiares. No, la placa negativa vuelve al instante que se vayan los familiares. O sea, claro, esta semana, la que viene, no sería ningún participante. Sí, claro. Esta semana vamos a ver cuántos días dice la mano para sacar a los familiares. Perfecto. En cuanto se vayan los familiares, ustedes votan con placa negativa, como siempre. Perfecto. Entonces, a partir de la semana que viene la otra... Sí. Te hago otra consulta. Claro. No le pongamos días todavía, porque vamos a ver cuántos días tardan en irse todas las visitas. En cuanto se vayan la visita, ustedes vuelven al confesionario y votan en placa negativa y seguimos en la recta final de la competencia. Ahí sí, ya cuando se vaya la visita, chicos, entramos en la última parte del certamen. Pero, ¿se van a partir de mañana la visita? Claro, ¿A partir de cuándo se va una... Como dijiste que hoy se abre la placa positiva para que voten a las visitas. Sí, disfruten, chicos. Sí, ¿a partir de cuándo se empiezan a ir? A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Escuchá, a partir de mañana en adelante, Vir, según el día. Ya se van a ir enterando. Bien, vamos paso a paso. 24 horas de votación cada 24 horas. Ok. Vamos paso a paso. Recuerden que hasta que se haya la visita seguimos con placa positiva, después volvemos a la negativa como siempre y después se medirán ustedes. Okay. Es decir, serían como casi los octavos de final. Ok. Bien. Como esperan las llaves de un campeonato, más o menos lo mismo. Bien. Bueno, acá tengo el primer nombre, saco de placa. Recuerden que venimos de placa positiva, pero hoy, el jugador o jugadora que se vaya, que menos votos tenga, arrastra al jugador o jugadora en cuestión. ¿Estamos? Bien. Quien sale primero, quien baja de placa, quien se queda en la casa es... Atención. ¿Quién es? Desarma la valija. Son... Noelia y Emma Beach. Gracias, gente. Los amo. Noelia, Emma Beach. Salgan de ahí, en un rato vuelvo con ustedes, chicos, vuelvo con el resto. En un rato vuelvo. Gracias al Sonic. Acá los llevo. Hasta el final. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Todo por esa casa, por ese sueño, para los chicos que lo echan de la casa. ¡Gracias! Vamos, gracias, vamos, vamos, vamos. Gracias, gente. Gracias, gracias. Los amo. Los amo. Hasta la final, gente. La Emma no se va. ¡Vamos! ¡Miau, miau, miau! ¡Me dicen la gata! Gracias, gracias. Los amo, gracias. Gracias. Y su hijo, los amo. Gracias, país, gracias. ¿Quieren a ver? ¿Para qué Gata festeja? ¿Para qué festeja? ¿Sos fanática de la Gata? Emma me... A ver, silencio. Sí. Emma me sacó dos veces, pero en esta estoy con Emma. Emma la final. Falsa ustedes, que no la conocen. Besos. Bueno. ¿Está el marido de Emma o no? ¿El marido está? Está Nico ahí. Mirá, ahí está. A comer las sobras, no se peleen, chicos, es un programa de televisión. ¡No peleen, basta! Simplemente todo esto es televisión, no es la vida, tranquilo, es un certamen y va a ganar él o la mejor. ¿Qué pasa, Nico? Nada, no peleen, paz y amor, basta. Paz y amor, bueno. Que peleen allá adentro. Bueno, la gente le dio un voto de confianza a tu marido, ¿por cuánto? No sé. Escuchá, mirá esto, 36,3 para Noel y para Emma. Muy bien. Y la placa queda de esta manera. Recuerden que la dupla que logre menor cantidad de votos hoy se va. ¿Quién querés que continúe es positivo? Y GH9009, Sol, Francisco, Aiza o Delfina. Hablaron recién de la cena de los nominados. Estuvo linda, muy emotiva. Mirá. ¿Ustedes se imaginaban que estemos acá? No. Yo lo que hablaba con ella es lo que sentimos, mi mejor amiga, la mamá de Zoe, cada familiar, es como que vienen a nuestra casa. Sí. Y es muy raro esa sensación. Es que es su casa. Es así. Yo al menos lo siento así. Siento que vine a visitar a mi hija. Obvio. Claro. Yo creo que lo único que sí capaz como que choca un poco, ni siquiera es la convivencia y, o sea, que vos agarres la heladera o que Aiza agarre la heladera o cualquiera, sino es... Quizás algunos comentarios o algunas miradas que ustedes tienen, que porque saben todo, que nosotros estamos ilusos acá. Te pido disculpa, capaz que sentiste eso. No, yo no estoy jugando, yo vine a verlo a él. Y cuando digo Noelia 9009, quiero que se quede. Me gustaría por ahí, si les parece bien, que ahora cada acompañante diga por qué les parece que su acompañado tiene que quedarse. Es el primer proyecto que encara sola, el cual al principio no estaba yo de acuerdo. pero era su sueño y decidí apoyarla. Ella hizo una ilusión, un sueño, creó algo y yo como mamá no tengo otro deber más que empujarla todo lo que pueda hasta que se me terminen las fuerzas. A la manera que llegó hasta acá, haciendo reír a todos, llevando un mensaje, como que una paz que transmite, nunca cambió su forma de ser y también porque quiero ganar el premio de los familiares. Cuando la miro desde afuera, veo como lo feliz que está haciendo acá. Yo lo que más quiero en la vida es que seas feliz y que cumplas todo lo que te propongas, así que me da como orgullo verte haciendo las cosas que te hacen feliz. Bueno, Emma es como es. Es lo que vieron, Emma, no careteó nada. Lo amo profundamente. Mis hijos, si me están viendo, sepan que es mi hijo de la vida. Lo elegí porque lo sentí y no me arrepiento a pesar de que he tenido mis desencuentros. Y te aplaudo y te amo, Emma. Estoy muy orgulloso de vos. De verdad que te veo muy feliz. Parece una boludez, pero que se ponga una malla y esté en la pileta, que le chupa un huevo y se cambia delante de cualquiera. Para mí es un montón, porque también vi esa parte tuya de sufrir por el que dirán. Quiero que sigas y que ganes. Atención, por favor, la cena. Vamos. Primera para Sol, la 9.9. Sol, la 9.9. Vamos a espiar un poquito la casa como está, pues estaba festejando recién Emma con la gata Noelia en el jardín, gritando, cantando. A ver, a ver, a ver. Me tengo que quedar. Mirá. Hasta el jueves no me quiero ir. Está contenta la gata. Bueno, recién estaban cantando. Pero hablando de Emma, Emma está... Mirá. A ver. Esto pasó hace instante. Mirá, mirá. A ver. Por jugar no te abren ni la puerta. ¡Vamos! Ahí está. Gracias, Iconics. Gracias a la final. A la final me digan, me peguen, me escupan, me griten, me puteen, no me importa. Voy a estar ahí firme para todos ustedes, para la gente, porque acá me quedo por la gente. Estoy cansado, estoy triste, extraño mucho a mi marido. Quiero estar con mi bebé, no me importa, lo voy a hacer por ustedes, gente, por ustedes. Voy a estar firme acá por ustedes, por la gente, hasta que basta. Yo, con mi casa, con lo que gane, si llego a la final, voy a ayudar siempre. Siempre le voy a devolver a la vida todo lo que me dio y toda la plata que ustedes gastaron. Yo se las voy a devolver. Los amo, Iconics, los amo. Esto es la final, siempre. Estoy muy feliz, muy agradecido. Por más que me vean triste, por más que me vean solo, ahí voy a estar para ustedes, gente. Para ustedes, porque son todo lo que está bien. Gracias por escucharme, por valorarme, porque yo estoy acá por ustedes. Por ellos no. Que me dejen solo con un perro no me importa. Acá estoy por ustedes. Los amo y gracias. Gracias. Recién decía, estoy solo, me siento mal, está triste. Y miren quién lo aconsejó y lo contuvo en el baño. Nada más y nada menos que Facu, el amigo del chino, Facu, el otro chino, le dijo estas palabras a Emma Beach. Mirá. Ahora, más fuerte que nunca, más enfocado que nunca, foco. ¿Sabes cuál fue su última palabra? Los Iconics son esto. Mira la banderita de ahí. Ay, sí. El colectivo. Estos son los Iconics, yo soy la representación. No, chicos, no representa nada, la verdad. Nada. Que digan y hablen lo que quieran. Cada uno tendrá su perspectiva de vida, de juego, de lo que haga, lo que se les cante, Yo no me voy a dejar falta de respeto y no me voy a dejar abusar, como un pelotudo que viene siendo. Yo estoy esperando, nada más. La venganza se come en plato frío. ¿Esta semana fue la peor? ¿O tipo ya venía desde la...? Desde la pasada y esta. O sea, van 2 semanas así. Sí. Yo me pongo a pensar un montón de cosas. También porque lo apañé o lo acompañé. O sea, es que la gran culpa que yo siento, la angustia que me da. Pero por escucharlo y por tratar de ayudarlo, qué sé yo. ¿Y vos te querés ir? Tipo, pasándola así tan mal. No. No, aún así vos querés aguantar y llegar. Sí. Claro. Porque lo merezco mi causa. Merezco estar. Yo pasé por muchas cosas acá, por muchas cosas personales. No me voy a dar por vencido ni en pedo. fijo que aunque le pegan, aunque lo escupan, aunque lo agregan, él va a seguir quedándose acá firme. Sí, pero es lo que estoy diciendo. Acá nadie lo escupió, ni le pegó, ni lo agredió, Zoe. Eso lo hicieron afuera, ¿entendés? Que no diga que somos sus compañeros los que hacen eso. Creo que el mentiroso y el falso hijo de puta es él. Y de la manera que te empezó a tratar Furia, así de la nada, que vos no entendés por qué, ¿puedo decir que haya sido por juego o tipo por...? Algo más. ¿O porque algo que le haya molestado? Martín me dijo, bueno, es un juego, vas a tener que soportarlo. Claro. Ah, eso te dijo Martín. Sí. La primera que haya una placa negativa, lo hago mierda. Yo cuando entré, te noté un poco triste, te noté tipo... Sí, no me gusta. Fumando solo. Y yo a mí, cuando era chiquito también, estuve así y entiendo lo feo que se siente. Nada, como que me hiciste acordar cuando yo era chico y... Nada, por eso... Vení. Quería decir que, bueno... Gente, no crean nada de lo que dice en la mesa, que es todo juego de estrategia. Se los pido, por favor. No, ni se les ocurra mandar la palabra de esta mugrosa. Cuando hacen el panel de la tribuna, Alfa, lo único que ves es tu campera. ¡Alfa! ¡Alfa! ¿Qué estabas con Isabel? ¿Estaban chapando o no? No. Bueno, te encargo un cachorrito. Escribana, por favor, rápidamente. Queremos otro nombre, escribí. Gracias. ¿Quién está acá? A ver. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Licha ahí? ¿Ro? ¿Todo bien? ¿Virginia? No soy. Vamos a la casa. Silencio, tribuna. Chicos, a ver. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, que hay que seguir sacando parejas. Okay. Queda Sol, Francisco, Aiza y Delfina. Sí. Vamos, chicos, vamos. Sol y Flor, Francisco y Darío, Aiza y Zoe, Delfina y Vir. Una dupla. Hoy se va. Ahora, ¿quién se queda? ¿Quién sigue en competencia? ¿Es en orden? Santi, ¿está en orden? ¿Está en orden esto? ¿Quién lo sabe? No puedo informarte porque no... Atención. ¿Quién continúa en competencia? Es... ¡Delfina! Virginia, otra vez a desarmar la valija. Gracias. Listo, en un ratito vuelvo por más, chicos. Disfruten. Gracias. No, de la... Gracias. Ay, nos queremos todos. Nos queremos en la contra de su madre. Qué instante. Miel, que sorpresa hacían. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, bombón. Gracias. Escribir. Gracias. Antes de ver los números de Virginia y de Delphi, vamos a hacer una nota con un toque que tiene Virginia con los nuditos de una funda en una almohada. Este programa da para todo, mirá. Virginia. Sí, con siempre hace eso. Cuando estoy nerviosa hago trá y las sábanas hago como... ¿Pero por qué haces eso? ¿Es tipo un toc? ¿Tic? Un tic. ¿En tu caso también haces? Buenísimo. Hola. Porque capaz alguien solo quiere verte haciendo esto, Vir. La gente ya debe saber todo. Yo les contaba que a veces cuando estoy nerviosa me agarro... Yo en mi casa tengo una funda hecha mierda. Una funda de almohada. Que es la preferida. Siempre la lavo, está destruida. Tengo algunas alternativas para cuando no encuentro esa, que me agarra un ataque, agarro otra. Pero, y por ahí estoy viendo tele y estoy con eso. Y llegué al extremo de agarrarla y llevarla en el auto. No, bien. Sí, entonces yo hacía el nudito así. Ah, es tu pucho. Claro, y manejaba. Nunca lo vi encima. Siempre fue de chiquita. En el colegio agarraba el guardapolvo. Viste que tiene... Porque tiene que tener como un filito, no es cualquier sable, ¿entendés? Algún psicólogo me lo explicará. Pero a mí me hace bien. Y no le hago mal a nadie. Otra vez me volví a enredar. Mis manos se metieron en lo hondo del pajar. Sí, sí, sí. A esta distancia, mirá lo que hace Nudito. Yo estoy con el nudito en mi sabanita. Para mí alguien paga su contenido para verla ella haciendo así. Yo se lo dije. Boludo, ayer empecé a hacerlo. Porque quería probar qué tan placentero era. Pero no. Lo hice una vez y ya me aburrí. Porque no sé, no lo saben, no sé. ¿Cómo haces el nudito? No, yo hago desde chiquitita. Agarro la sábana y hago diferentes tipos de nuditos. Mirá cómo te filmas esta. Este es uno, este es otro. Mira, mi mamá cuando era chiquitita me decía, vas a tener novio, te vas a casar, sí, desde chica y estoy con un chongo y estoy con la sabanita cuando ya está. A ver la placa cómo quedó. Dile, a ver, ponemos, mirá. ¿Quién querés que continúe la casa en viaje GH9009? Sol, Francisco, Aiza. Recuerden que la visita que se vaya se lleva, arrastra al jugador o jugadora en cuestión. La cocina da para todo y también para el amor. Hay alta onda entre Darío y la gata Noelia. Cosas de la vida, mirá. Que salga acá y aparece Darío, Gran Hermano, Darío, mi sombra. ¿Cómo era? Pose. Qué calza, ¿eh? Ay, me la regaló. ¿La plancha? ¿Ha comido? Me ama mucho, pero sí, mucho. Y la verdad es que siempre ando de negro. Me encanta el negro. Darío, ¿qué vas a cocinar hoy? Ah, no, lo que quieran, no. No, yo también quiero ayudar. ¿Qué vas a necesitar? ¿Puré de tomate? Puré de tomate, la cebolla, ¿sí? Un poquito de... Yo a la salsa. ¿Para qué me habías pedido? El morrón. ¿Y qué más? Nada más, Darío. Muy bueno. Sí, la gata es coqueta para todo. Sí. Papá con el cuento. ¡Darío! Y después llegabas y era... Te voy a hacer lo que te haría tu mujer. ¿Qué? ¿Tu mujer cómo te diría? ¿Qué cosa? Cuando se enoja. No, ¿ves? Yo quiero llegar... ¡Darío! Y introvertida, no tienes... ¿es introvertido? Sí. Y sí, por eso está acá. Está el chino acá adentro. A ver, ¿y no tiene qué perfil tu mujer? A ver, ¿qué tiene con mi perfil? Claro. ¿Con qué? ¿Con tuyo? Con mi perfil. Sí. Dijiste, no tiene ese perfil. No es tan extrovertida, no, si ni siquiera se anima. No quería que ni la nombre. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer. Es un paso de algo que no sé. Que nos quieran abatir, centrar en tus ojos mi mirada. Beso, beso, el amor es el estado ideal. Entrégate al amor, maldita. Cuando te terminó y enredados hasta que salió el... ¿Qué personaje tan... No era. Igual obviamente no deja de ser un juego, digo, esto es gente comprometida, tampoco. Genial cuando le dice, ¿qué calzas? Dice. Número de Virginia, 43,3 para Vir. Muy bien. Para Delfina, ¿no? Placa aire, porque esto se pone cada vez más picante en esta noche que una dupla se va. ¿Quién querés que continúe en la casa de positivo? Y es GH9009 Sol, Francisco o Aiza. Hablando de Noelia, tuvo un cruce con Flor. Se llevan muy mal la gata y Florencia. Mirá. Vir, te ganaste algo, un perfume. Ay, sí, qué suerte, y sobre todo que no tenía. Sí, yo también, yo estaba diciendo que agarré un perfume porque no tengo perfume. Ay. Es que no me gusta robar perfume. ¿Lo estás robando vos? ¿Cómo voy a robar? Porque dijiste no me gusta robar perfume. Pero sí sabes que estoy hablando con sarcasmo, ¿por qué lo decís como...? No lo dije con sarcasmo, bueno, mi amor. No, capaz que vos tenés mala onda conmigo, pero yo te lo dije de buena onda. Pero tenés mala onda conmigo. Me estoy riendo, capaz que a vos no te gusta mi humor. Calcula que yo vengo de afuera, a mí no me gustan mil cosas de vos y sin embargo yo te la banco, te voy el aguante. O sea, nada. Eso no se puede decir. No, nada, no me interesa. Bueno, me cagan a pedo, ¿qué crees que te diga? Pero yo no te dije nada, me estoy riendo. Y yo tampoco te dije nada. Fíjate lo que te dije. Y yo te dije que estás hablando con sarcasmo. Bueno, yo te lo digo desde bien, quería hablar algo, o sea, no. Y no hace falta que, o sea, podría ser mi mamá y me decís que no te gustan cosas de mí para hacerme poner mal. Eso no hace falta que lo digas. No te pongas mal. No, me pongo mal, pero no hace falta que lo digas, porque podría ser tu hija. Y sí, tal cual. Y bueno, entonces no me digas eso. ¿Tirando la mejor? No me estás tirando la mejor. ¿Sí te tiré la mejor? No. ¿Vos te enojaste? No, yo no me enojé. La mejor. Sí, está enojada desde hace 2 días que no me contesta cuando te hablo. No te escuché. Ah, bueno, escuchame entonces, porque yo soy educada con vos, no estoy educada. ¿Pero yo qué? ¿Cuándo me desubiqué con vos? No, no me interesa. Igual yo le dije, podría ser tu hija, o sea, no... Está bien igual lo que le dijiste. Sí, yo siento que le contesté lo que dices, pero aparte me dice eso para que me haga la cabeza, ¿entendés? No, pero está bien lo que le respondió Flor. Está bien, pero ¿cómo me va a decir eso? No, es una zarpada, por eso te dije, no te hagas la cabeza. No te hagas la cabeza porque yo sé que te puede afectar un montón acá adentro y flashó, ¿entendés? Con todo lo que te dijo. Sí, bueno, pero, digo, lo que le dijo Flor, a mí me pareció que estuvo bárbaro. Sí, nadie más le habló a la piba. Mamá le explicó a qué nos referíamos cuando decía robar, porque todas entendemos a qué se refería con robar. Sentir mal. Porque, claro, yo le dije, sí, agarrá pues yo tengo. Yo un día le dije, che. Claro. No, y no podía, tipo... No sé. Es brava ella. ¿Cómo está la casa? Y volvemos a la casa. Escri, cuando quiera. ¿Quién sale ahora? Zoe, Mario. Zoe. Zoe o Darío. Sí, Aiza o Francisco, digamos. Aiza. A ver. Gracias. Vamos a la casa. ¿Qué dice ahí la tribuna? Chicos, atención. A ver. Pónganse rápido las parejas que no tengo mucho tiempo, chicos. Vamos. Santiago y nosotros también tenemos en el programa. Sol, Francisco y Aiza. Atención, chicos. Estamos en una noche movida porque hay mucha pareja y mucho para contarles tengo a ustedes. Hay mucho para contarles, chicos. Disfruten de este momento que es único. Es único, lo que queda es espectacular. Es espectacular, te lo repito. Siguen en competencia. Se quedan en la casa. ¡Francisco! Y Darío. Bien Pancho. Bien Darío. Gracias. ¿Contentos? Sí, contentos. Demasiado. Vamos bien. Bueno. En un rato vuelvo porque quiero hablar un ratito con las chicas, con Sol, con Flor, con Aiza y con Zoe. Ya vuelvo, chicos, en minutos. Ay, la puta madre, boludo. Bien, Dardo. Una despedida, boludo. Bien, Dardo. Cacá, vamos. Bueno, gracias. 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 Lo voy a tener que ver la cara. Bueno, es así, flaco. ¿Quién dará? Ay, Dios. La falta. Gracias. Voy a tener que ver la cara. Yo te saludé en 2020. Gracias. Y ahora vos. Ay, Dios, la puta madre. Qué final. Puta madre, boludo. Gracias, papá. Gracias. Versus de mierda, la puta madre. Sí, pero fue un verso de mierda. Sí, la puta madre. Lástima, el verso. Te felicito. Bueno, por favor. Ay, boludo. ¿Quién? ¿Flor? Ay, boludo. Con... Gracias, gente. Es fuerte todo. Salud. Qué mano a mano, por favor, queda, ¿eh? A ver, mirá. A ver. Sol con Flor y Aiza con Zoe. El voto es positivo en viaje a GH9009. ¿Quién se va esta noche? Escribe, venga un minuto. Gracias. Porcentaje. Gracias. Ahora se define. Bueno, Zoe fue con su mamá, entró la mamá. Yo recuerdo la temporada pasada, la mamá de la Tora, y también recuerdo el papá de Nacho, que fue, digamos, el papá de Nacho es repiola. La mamá de la Tora también muy piola, pero le costaba un poco más. Debe ser difícil estar con tu viejo o tu vieja ahí adentro. No es para cualquiera. Y esto es lo que pasa entre Zoe y su mamá dentro de la casa. Mirá. Ay, sigo teniendo sueño. Ay, Zoe. ¿Estás pasada? ¿Cuántas horas dormí? ¿Yo voy cuántas horas dormí? No, pero todos los días. Ay, man, no duermo nada, boludo. Si me levantan a las... ¿Cómo, boludo? Pará. Bueno, nos acostamos tipo 5 de la mañana, 5 y pico, y nos levantan a las 10. No sé si te pasa con Bauti, pero por ejemplo me pasa con Zoe, que es como que le cuesta conectar conmigo. Hay que hacer campaña para que no nos vayamos. Está perfecto. Boluda. O sea, sí, pero no sé qué tanto le preocupa. Algo hizo. No es que te preocupe. Tenés que hacer campaña toda la mañana. Estuvieron todos afuera haciendo campaña full. Recién el segundo día que nos acostamos juntitas un rato. Y ahora es como que se enfrió de nuevo, ¿entendés? Como que tiene... No, capaz que la sensibilizó que estés acá. Tengo que me ayude a hacer campaña, no quiere. Decirle que me ayude. Ma, yo no dije que no quiero ayudar a hacer campaña. Sí. Ahí salgo, 9, papá. Toda la mañana estuvieron haciendo campaña fuera. Ahí bueno, me estaba durmiendo, pero ¿qué decís que no te ayudo a hacer campaña y que no quiero? No, ya, que arrancabas, querida, tenés que ir. Le estoy diciendo, pero no digas que no quiero hacer campaña. No, mentira. Igual es como que ya veo que están en un punto de quiebre, que por ejemplo usted me decía, pero la gente tiene que entender que nosotros ya estamos hace un montón, que también estamos cansados. A Zoe le da cosa, le pasa lo mismo a Darío, les da vergüenza, boludo. No, pero Darío, ¿sabes cómo se filtró hoy con Virginia? ¿Le dieron con la hija de Virginia? Bueno, pero tu mamá ayer en la noche también le metió, ¿eh? Tipo, sí, yo le quiero meter, porque quiero estar con ella. No te enojes. No, pero no digas que no quieres ayudarte a hacer campaña. Bueno, pero pasa el tiempo y no haces nada, ¿no? Nada, ¿qué es no hacer nada? Estoy diciendo. Buenísimo. Aiza sí sabe qué hacer y tuvo este encontronazo con Noelia, la gata, mirá. Tiene unos comentarios más mala leche. No, impresionante. No, más, por Dios. No para de darle la cámara, no para. No, yo no sé si la cámara la estará grabando toda la noche acá en la cocina. Yo venía acá y le hablaba todas las cámaras. Y le digo yo haciéndome la bola. ¿Estás hablando sola? Bueno, me dice que estaba hablando con mis seguidores, con mis fans. Hoy es mi sueño. El mío yo ya lo cumplí. O sea, todo lo que me pase en la vida son regalos de la vida. Hoy, para mí, que Emma gane, esto es un sueño. Yo salgo y escucho, viste, que estaban, pensé que estaban discutiendo y no es Noelia que le está hablando a las cámaras. Pero lo que sí da... Qué rincón de mierda ese de ahí. La verdad que... El del terror, ese rincón. Qué lindo que iban a cocinar las chicas. Sonasco, yo fui hasta el piso atrás de ella y no había tirado ni la cadena. Y voy al inodoro, estaba todo su pisco en el papel higiénico ahí, sí, te lo juro. Y yo dije, al final se la da tan de limpio, tirá la cadena, loco. Encima sucia. Yo no me la fumo más. Nada, ¿sabés lo que dijo anoche? ¿Qué? Empezó a sacarle el cuero a Florencia, ¿viste? Ah, sí, está hablando mal de todos. Pará, y en un momento... a mí también, yo no le hice nada. La voy a controlar cuánto se baña, porque no puede ser. Ah, está re... Bueno, piró. Sí. ¿Qué onda, boluda? Un puterío barato. Eso lo voy a dejar en el baño. Claro, o sea, ¿por qué tenés que controlar vos a alguien si se baña o no se baña? ¿Qué te importa? Placa, y esto se define. ¿Quién se va esta noche? Depende de tu voto positivo hoy, ¿eh? Recordá, GH9009, Sol o Aiza. Aiza o Sol. Yo sé que vos, tú la querés ver un informe de los Pro Rangers. Un informe de los Bros. Escucha, Liche es un brono. Spider-Man. Es Spider-Man. Me encanta, soy fan número 1. La Chula en cualquier momento saca una colcha. Acá viste que te venden todas las colchas. Sí, me encanta. Te digo bailando con una silla. Dame un segundo que te vendo todo. Sí, sí, escucha. Un día bailar con un biombo. Hay que bailar con un biombo. Bueno, vamos a ver este informe. Este informe tiene, digamos, gente que lo ama y gente que dice, ¿qué es esto? Pero bueno, los editores son los mejores y hacen estas obras de arte. Mirá. Thanos tiene este guantelete y está empezando a recopilar las gemas del infinito. Tengo la voz alta porque vengo de familia de Thanos, no es gritar. Sí, todo, uno por uno. Esto está empezando a convertir posta en un endgame. Estoy disfrutando mucho este momento, boludo. Sí, pero me decime si no es hermoso. Bro. Estoy disfrutando mucho este momento. O bueno, sea, es el Brothers que se... Brothers. En la casa. Así. Ponernos su superhéroe a nosotros. Buen momento, boludo, para hacer eso. La casa cambia todo el tiempo, entonces los superhéroes también. Ahora somos todos superhéroes nuevos, sí, pero de Marvel. Bien. Vos seguís siendo Spider-Man. Hola. Y vos sos la Spider-Man del otro multiverso, sos Andrew Garfield. Está muy bueno, muy Toby. Bueno, boludo. Toby, Andrew. Y encima sos igual a Andrew. Gracias al tuyo. Ah, listo. Spider-Man. Encima, ¿cuál es el OG? ¿Verdad? Toby. ¿No será que alguien que hizo el casting era fanático de Dragon Ball Z y nos trajo? No, de Marvel, no Dragon Ball Z. Esto Marvel. Esto no es Dragon Ball. ¡Estoy perdida! Vos te voy a dar uno nuevo. Roque. ¿Qué me atrevo a decir? Sos un Iron Man, boludo. Sos Iron Man porque sos picante, boludo. No importa, me gusta Iron Man. Sos picante, sos Iron Man. Pero mirame a mí, amigo, estás hablando mío. Así te lo digo. Si yo hubiese querido, estarías haciendo la valija. Y vos sos Iron Man de otro multiverso, claro. Pero serías un Tom Cruise, porque sos súper fachero, boludo. Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Wong. Yo también que soy. Bueno, puede ser otro Doctor Strange. Bueno, ahora me explica qué es el martillo de Thor. ¡Carajo! Pará, primero fue tu personaje, sí. Que vos serías Thanos. Vos sos la más fuerte de la casa, haces así y se va a alguien. No. ¿Entendés? Alto poder, boludo. Ese personaje tiene mucho poder y puede sacar como gente. Ten cuidado con eso porque por ahí sentir ese poder que vos tenés... Sí, se puede ir al carajo, nada que ver. Por ahí te nubla. Yo lo único que voy a decir es que yo, además de ser Thanos, no tengo el poder. Eso creo que es el universo el que va a hacer que las personas lleguen a la final. Entonces, ¿para vos quiénes llegarían? Para vos. Yo creo que voy a estar... No me molestaría ir con los bros a la final, posta. Sería muy épico. ¡Ah! Tengo acá el porcentaje de Francisco y Darío, 45,8. Y queda este mano a mano. Placa de esto se define, ¿eh? Estamos en vivo. Por favor, y que semanita nos espera en viaje GH9009. ¿Quién crees que se quede? ¿Sol y Flor? O Aiza y Zoe. Y recuerden que están jugando las visitas por una casa espectacular de viviendas Roca, que son lo más. Antes de volver a la casa, antes de definir todo esto, la casa apunta contra Emma. Cuando vuelva a la placa negativa, Emma va a tener que ser muy fuerte porque la casa lo está esperando. Mirá. Ya intentamos, en dos negativas, sacar gente nueva. Y lo logramos. Entonces, ¿por qué en una positiva no podríamos sacar una original? Mañana hacemos campaña adentro del boliche, acá afuera, en todos lados. Vamos a la cámara, decimos los nombres. Y que la gente vote, y que la gente vote, y que la gente vote. Y que no lo voten al otro, que no lo voten al otro. ¿Entendés? No voten a Noelia, punto. Y ya está, y que se vaya este hijo de puta. Para mí esta placa que ella no está, los furiosos deben estar, bueno, yo voto a Sol, vos votás a Francisco, así. Sí, puede ser. Estoy tipo... ¿Qué es lo que ella dice? No es ella sola que quiere que se vaya Emma, que toda la casa quiere que se vaya Emma. La gente de Nico también tendría que ayudar a los que están en la placa, la gente de Martín lo mismo, y todos los que estamos acá. Somos 9 jugadores que quedaron, bueno, hay 8 que tienen que ir contra ese chabón. ¿Entendés? No siempre la furiosa. No, todos. Obvio. Esto es un trabajo en equipo. Yo, él escuchó que gritaron, o sea, Emanuel, el domingo te vas. Como re caliente. Con todo. Sí, boludo, porque le cayó todo. Le cayó la casa en contra. Le cayó... Bueno, amigo. Yo le dije a Furia, Furia todo bárbaro cuando la casa le dio la espalda por cosas de él malas, que la casa adoptó a la propia. Ella fue y le dio como una derecha, boludo. Emma le debe más a Furia que cualquier otra persona. Igual, tipo, a vos te da igual que se vaya cualquiera. ¿Hoy? Sí. No, ahora que empieza a pesar la convivencia, tipo, yo prefiero sentar, o sea, hoy sentarnos juntadas a hablar con Flor, que no es más de la realidad. Comparto más cosas, siento, y después ya hay cosas que te cansan. Claro. O sea, difiero en muchísimas cosas, ¿me entiendes? Muchas. Emma hace rato se tenía que haber ido, y está acá adentro. Él peleaba mal con Emma, mal. Bueno, te tengo que agradecer a vos. Ahora, Emma se metió dentro de la bizcachera, no sabe dónde mierda estar. Aunque muchos no lo incluyen, lo tiran ahí como para los votos. Pero no es ningún pelotudo. Y yo no tengo drama de perdonarla a Vir, porque ella me dijo, Juli, disculpame, no sabés que todas las semanas son lo mismo, o sea, no son lo mismo, la semana pasada fuimos por vos, la otra semana fuimos por otro, no es algo personal. Sí, pero ahora lo tienen a Emma ahí adentro, ¿entendés? Entonces, dale, boluda, no me c***es en la cara, flaca, no me c***es en la cara. Escribana rápidamente. Traiga esos números. Vamos. En realidad primero la definición, después los números. Vas a preparar el otro. Bueno, vamos a entrar en la casa. Vemos en este programa, por favor. Espiemos un poquito la casa y entramos, dale. Yo creo que ellas van a buscar tranquilidad en ustedes. O sea, si ustedes les dicen posta, que no tiene nada que ver ni nada, van a estar más tranquilas, pero si no, van a maquinarse un poquito. No, yo estoy bien, pero me emociona tipo estar nosotros juntos. Sí. Como que me acuerdo de todo, hasta el principio, ¿entendés? Se define este momento auspiciado por Betson, mirá. Chicos, atención. Con Cata. Jugadores. Claro, ustedes te mandan un foto a nosotros, boludo. Sí, para, ha quedado nada más que Juliana, ha quedado ahí. Chicos, a ver, acérquense. Volvió Sandy. ¿Cómo anda, Fran? ¿Bien? ¿Cómo le está pasando? Muy bien, la verdad que es increíble, la verdad. No puedo creer estar acá. Disfruten, chicos, disfruten. Bueno, les recuerdo que la misma casa, cuando juega la prueba de líder de este martes, ustedes van a poder, al que gane, la prueba de líder va a poder sacar a una de la visita. Y el resto lo hará la gente. Va a estar lindo, chicos, y se vienen cosas espectaculares. Es el momento de disfrutar más que nunca la casa, porque estamos a un paso a entrar en la recta final. Pero hay que definir esto, el público ha hecho su trabajo. Y la verdad que tanto Zoe como Flor han sido grandes jugadores de este certamen. Zoe desde que entró. Creo que fuiste la segunda que entraste, ¿no? Después de Manzana, Zoe. Segunda, sí. Sí, bueno, fuiste la primera chica que entró. La verdad que te lo decía el otro día, ¿no? Vi entrar a una niña ahí, a una adolescente casi, y ahora veo una mujer plantada. Gracias, Sandy. Y Flor, vos sos efervescente, vos vas por más todo el tiempo y creo que esta casa te ha servido para mucho. Sí. Un beso también para Aiza, para la mamá de Zoe y para Solcito, la amiga de Flor. Gracias. Definimos esto. Atención a la casa más famosa, chicos, jugadores. ¿Quién abandona la casa de GH? Es... ¿Quiénes se van? Son... Aiza y Zoe. Un beso para ellas. Un saludo a todos, chicos. Te felicito, Sol y Flor. Hasta mañana. Estamos en un cumple. Suerte, tranquilo. Suerte. Gracias, sos una madre. Bueno, tranca, rompela. Bueno, ojalá que sí. Pero por favor, boluda, cuídate mucho. Pasá la bomba y mandale saludos a todos. Pero lo más importante, boluda, cuídate vos y disfrutá un montón. Disfrutá muchísimo. Te quiero mucho. Ojalá que se pueda, ayúdame de afuera lo que pueda. Y si no, sabés que amé conocerte. Sos increíble. Tranquila. Te quiero. Atención, por favor. Zoe, Aiza. Momento de abandonar la casa. Gracias por cuidarla siempre. Chao, mi, gracias a todos. Un beso grande siempre. Y un gusto haberlas tenido aquí. Es la más hermosa para mí. Es una hija hermosa. La queremos mucho y vamos a disfrutar mucho para mí. Seguro. Rompela. Me encantó conocerte. A mí también nos vemos afuera. A mí también. Tienes una hija increíble. Le dejé los cigarrillos ahí. Nunca, que nadie te diga lo que pasa. No cambian. Intentan, pero no van a poder. No, jamás. Gracias. Gracias a todos. Por recibirme, gracias a todos por haber rompido las 5 veces que hago. De verdad. Gracias por todo el amor. Fuerza. Gracias. Por favor, Dios te haya algo. Gracias. Ahora sí, por favor. Zoe y Aiza. Chicos, los amo a todos, en serio. Rómpanla. Los voy a extrañar un montón. Por favor. Muy buena suerte a los dos. Chao, gracias. Chao. Hasta pronto. Gracias, hermano. De nuevo, gracias por cuidarnos. Chao. Zoe, rompela. No, que no con salir. Chao, los amo, los amo. Gracias. Chao. Los amo. Gracias. Piquito, dame un piquito. Para la casa y para nosotros también. Ahí está Gael llorando por su mamá y por su hermana. Bueno, están viendo para acá y quiero ver los números. A ver, ¿dónde los tengo? Escribí acá. Ahí estamos, 37,3 para Aiza, 62,7 para Sol. Mucha diferencia. Vos tenés que elegir, vos tenés que votar en positivo, sí, ¿eh? ¿Quién querés que continúe en la casa? Delfina, Facundo, Francisco, Franco, Mateo, Noelia o Sol. ¿Quién querés que continúe en la casa? Envía GH9009, Delfina, Facundo. A ver, ponlo de vuelta. Así el número todos. Delfina, Facundo, Francisco, Franco, Mateo, Noelia o Sol. Ahí está. ¿Ya llegaron? La tenemos mañana todo, obviamente, en el debate. 22:30, pegaditos, escape perfecto, ¿eh? Ahí están llegando las chicas. Zoe, Divina y Aiza. Ahí llegan. En el Cabify las aplaudimos. Fuerte el aplauso para ellas. Un gran aplauso para Zoe, chicos, que está desde que arrancamos dentro de la casa más famosa. Ya pasó los 5 meses, mirá. Ahí está, ahí están. Ahí están. Vamos. Vamos los aplausos. Entran, chicas, vamos. Hola, hermosa. Está tu hermano ahí, está tu hermano, está tu hermano. Hola, ahí está tu gente. Ahí está tu gente, está el novio también. ¡Opa! Fuerte el aplauso para ellas. Nos vamos. Hasta mañana. Chau.